Servicio de vulcanización y cambio de aceite de los hermanos Waikkenen, una empresa familiar forjada en base al esfuerzo y la constancia, trabajando solo con productos de primera calidad, aceite Shell, Móvil, Castrol, Chevron y Federal, en todas sus variedades, cambio de aceite y engrase para todo tipo de vehículos, servicio de vulcanización rápida y segura, gran variedad de filtros y lubricantes. Para rapidez y buen servicio, prefiera los hermanos Waikkenen en su nuevo y moderno local de calle Ricardo Licadías, camino al agua potable, número 75 en Pudeto Bajo. ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos. Estamos dando inicio a otra edición de CDF Deportes a través del canal del Sur. En esta temporada de pandemia del COVID-19, nuestros programas a través de la plataforma Zoom para conversar con gente que de una u otra manera está ligada al deporte. En pantalla dividida, usted ya seguramente ubica, conoce a nuestro invitado de hoy. Es un joven deportista que comenzó en las series menores de Abancú hace ya algunos años, hizo todo el proceso. Y hoy, aparte de ser profesional, hoy es técnico de las series menores. Me parece que también va de ayudante técnico en el equipo adulto, pero eso ya lo vamos a conocer con él. Comenzamos a presentar a Mauricio Mali Maldonado, que nos acompaña en esta oportunidad. Mali, ¿cómo le va? Gusto de tenerlo aquí en el canal del Sur. Bienvenido. Hola, hola, buenas tardes. Sí, muchas gracias por la invitación, así que siempre es un agrado estar acá hablando de lo que es el básquet. Bueno, Mali, este año ha sido complejo, lo conversábamos hace algunos meses atrás, cuando la pandemia recién estaba partiendo, recuerdo yo que hicimos una nota, conversamos contigo en torno a lo que te venía, pero ya estamos terminando el año 2020, ¿cómo lo evalúa? ¿Cómo ha sido este año para ustedes, siendo responsables de un grupo de chicos que practican básquetbol? Sí, tal cual como lo hablamos en ese momento, ha sido muy, muy complicado este tema de la pandemia, ya que no hemos podido trabajar de una manera normal, como lo veníamos ya haciendo hace un par de años atrás, así que, o como cualquier persona en realidad sigue su accionar. Nosotros en el deporte no hemos visto afectado porque no hemos podido ya desde marzo entrar a una cancha, a un gimnasio, a trabajar, así que sin duda que ha sido muy duro, pero tratando de buscar una solución a los problemas que hemos tenido. Bueno, lo importante de todo esto, Mauricio, es que ustedes como equipo técnico han logrado generar los espacios para que los chicos puedan integrarse y puedan estar en contacto en forma virtual, ¿no? Sí, fue una de las estrategias que buscamos al comienzo de esta pandemia, en marzo, abril, para que los chicos puedan seguir entrenando, pensando que ya el segundo semestre podíamos volver a la competencia, pero no fue así. Así que hemos seguido trabajando de esta manera virtual, alcanzamos con un pequeño grupo de niños a alcanzar a trabajar de manera presencial. Cuando estábamos en fase 3, alcanzamos 3 semanas, bajo un protocolo donde los chicos, la verdad, que lo respetaron, tanto ellos como los apoderados, y pudimos trabajar, pero solamente por 3 semanas. Vuelvo a repetir, respetando los protocolos, fue en espacio abierto, y la verdad que salió bastante bien. Ahora, ustedes como profesionales además, se habrán dado cuenta de que toda esta situación le produce angustia a los chicos. Chicos jóvenes que están partiendo en esto, que tienen una forma de vida diferente, de estar al aire libre, de practicar su deporte en una cancha, en fin. Esta angustia, ¿cómo ustedes han tratado de bajarle el nivel? Sin duda que ha afectado a todos de una manera distinta. Ha afectado claramente, no es lo mismo un niño de 17 años a un niño de 10, un niño de 11. Nosotros hemos tratado de hablar con todos los niños, con los apoderados, cuando hemos detectado que hay alguna situación de que lo están pasando mal por distintos motivos, ¿cierto? Hemos hablado con ellos,
hemos buscado formas de motivarlo, hemos tenido charlas con, por este mismo motivo, con una psicóloga, también con nutricionista por el tema de las comidas, por el tema de la obesidad, de la ansiedad, del sedentarismo que se vio afectado en esta pandemia, así que de esa manera hemos tratado de darle una formación más, más integral tanto a los chicos como a los apoderados. Conversábamos con los chicos en un programa que hicimos con algunos de ellos y nos comentaban también que era interesante la propuesta de estar conectados a través de la plataforma Zoom en estos entrenamientos virtuales. Mauricio, ¿en qué consisten los entrenamientos virtuales que hacen ustedes con los chicos? Sí, bueno, los entrenamientos virtuales consisten básicamente en ejercicios, primero en espacio reducido, porque nadie tiene un tremendo espacio para poder trabajar en la casa, donde básicamente podemos hacer ejercicios de fundamento, de técnica individual y de la parte física. Todo claramente al estar solo en la casa, sin oposición, sin defensor, sin nada, ejercicios mucho de coordinación o de manejo y control del balón, cosas así que sin duda se han visto una evolución en ese aspecto de los chicos. Yo creo que conversando también con colegas de otros clubes hemos visto un avance en esos contenidos, pero que sin duda no es lo mismo. Al comienzo era llamativo para todos, pero a medida que fue avanzando el año, sin duda que, como todo, cierto, se vuelve rutinario, y además ellos también necesitan, y nosotros como entrenadores necesitamos estar en la cancha, por ahí estar con más niños, corregirlos de mejor manera, que los chicos también disfruten el estar con otros niños, que al final yo creo que es algo súper importante en estas etapas, el sociabilizar, cierto, con niños de su misma edad, que sin duda no lo hemos podido hacer, pero esperamos ya que pronto las condiciones sanitarias, cierto, lo permitan para poder realizarlo. ¿Ustedes pretenden continuar con los entrenamientos virtuales también ahora en época de verano, o hay un minuto en que esto se paraliza? Nosotros, bueno, estamos desde marzo con esto de los entrenamientos virtuales. Como le digo, estuvimos 3 semanas trabajando presencial con un grupo. Nosotros ahora, estas dos últimas 3 semanas, vamos a dar descanso. Creo que necesitamos descansar tanto nosotros como los niños también, porque ha sido un año súper duro, sobre todo en lo psicológico, en lo emocional. Y esperamos ya en enero, ¿cierto?, comenzar, y ojalá de manera presencial, ¿cierto?, que las condiciones sanitarias nos permitan realizar actividad al aire libre. Sin duda va a ser todo un tema, y ya estamos trabajando en eso para ver cómo podemos trabajar al aire libre con los chicos, que fue lo que hicimos en estas 3 semanas mientras estuvimos en fase 3. Así que estamos en todo ese proceso de cómo en enero, ojalá ya estar en una fase más avanzada, para poder trabajar, repito, al aire libre, con grupos reducidos, ¿cierto? Para, creo que los chicos y nosotros lo necesitamos. Ahora, ¿cómo se imaginan ustedes con qué grupo de niños se van a encontrar? Emocionalmente, físicamente, ¿cómo van a estar estos chicos para poder asumir un nuevo proceso que va a partir prácticamente de cero? Sí. Primero, por lo que hemos hablado, con niños con muchas ganas, porque han estado todo el año entrenando frente a un computador y con la incertidumbre de si próximamente voy a jugar, no voy a jugar, habrá alguna liga, se suspenderá. Entonces, por lo que hemos podido hablar con apoderados y niños, están con muchas ganas de salir y poder entrenar. Sin duda que físicamente se van a ver afectados, porque ha sido un año totalmente atípico, donde no han tenido competencia, donde estaban acostumbrados a entrenar 4 veces por semana, jugar el fin de semana. Entonces, sin duda que eso no va a ser lo mismo, pero tenemos todas las ganas para luchar contra esto. La idea es empezar algo desde cero, porque va a ser algo totalmente nuevo, entrenar al aire libre, con grupos reducidos, seguramente muchos ejercicios de técnica individual, repito, de la parte física, porque va a ser todo sin oposición, que también es cierto, podemos volver, pero también no va a ser el mismo entrenamiento que realizábamos antes, pero bueno, algo es algo y la idea es avanzar en eso. ¿Hay alguna propuesta por parte de la Liga Saesa
de algún torneo para la temporada 2021? La verdad que no hay ninguna información, por decirlo de alguna manera, oficial. No hay nada. Nosotros este año hemos tenido reuniones con los entrenadores para ver cómo podemos llevar esto, pero de la liga oficialmente no hay nada. Asumimos nosotros que, bueno, el último comunicado que sacó fue que comenzaba a fines de marzo, pero bueno, estamos viendo, como le digo, de la Liga Cesa no hay nada oficial. Creemos que en algún momento se va a jugar. Y eso es lo que queremos todos. Sería muy, muy penoso, ¿cierto?, que los chicos ya el año 2020 no tuvieran competencia y que este 2021 que se nos viene tampoco lo tengan. Yo creo que en algún momento el 2021 se va a jugar y la verdad que eso es lo que queremos todos. Bueno, para ti en lo personal, un nuevo desafío, pero un desafío que de una u otra manera tú ya conoces, porque siendo técnico de las series menores, has asumido también la responsabilidad de ser ayudante técnico de los técnicos de la serie adulta de Abancú, y parece que vas a trabajar también en esa perspectiva durante el próximo año. Sí, la verdad que ya desde hace 2, 3 años que estoy cumpliendo ese rol también en el equipo adulto y sí, estamos ya trabajando en la conformación del equipo que ya está prácticamente determinado, ¿cierto? Estamos viendo todo el tema de los entrenamientos, cuándo poder comenzar, pero sin duda que estamos siempre en la incertidumbre de la pandemia, estamos en esa situación constantemente. Pero bueno, por lo menos ahí ya hay fecha específica para el inicio, así que estamos viendo todo el tema de cuándo empezar a entrenar, cómo, porque no se va a poder comenzar como antes, seguramente lo mismo, tendríamos que partir por grupo, por horario, va a ser total, un desafío totalmente llamativo, pero la verdad es que estamos todos con muchas ganas de trabajar, así que ya desde, repito, desde marzo que no podemos entrar a una cancha, así que ya ha pasado bastante tiempo, así que estamos con todas las ganas de tener un buen año también en esa instancia de Liga Nacional. La gran mayoría de los jugadores que van a conformar el plantel de la próxima temporada de Ancud son todos conocidos, muchos amigos tuyos, compañeros de juego, quizás también muy pocas caras nuevas, pero eso es lo bueno, que va a ser, como dice el eslogan, más chilotes que nunca. Sí, la verdad que es algo. Yo siempre pienso que de todo lo malo hay que sacar algo positivo. Y yo creo que lo positivo de esto es que, como usted dice, se va a armar o ya se armó un equipo con caras conocidas, con jugadores que han pasado por el club, tanto en la parte formativa como también a nivel profesional. Así que sin duda que eso nos entrega una identidad distinta al resto. Yo creo que por ahí va el tema y al tener esa identidad, ¿cierto?, nos hace ver esto de una manera distinta y sobre todo con muchas ganas de hacer las cosas bien. Con alguno de ellos tú jugaste, ¿cierto? Fueron compañeros de las series menores de Abancú. Sí, con la mayoría tuvimos la oportunidad de compartir en las series menores, con algunos también a nivel adulto y después, claro, cada uno sigue su camino, algunos siguieron jugando, otros seguimos la carrera de entrenador, así que nos volvemos a encontrar en esta área ahora. Ahora, tú me decías que no hay todavía fechas de cuándo vuelven a entrenar y que están viendo todo eso, ¿no? Sí, estamos ya en todo ese proceso de elaboración, por decirlo de alguna manera, porque vuelvo a repetir, siempre vamos a estar sujeto a lo que diga la autoridades de la salud, pero estamos avanzando, ya tenemos la mayoría, ¿cierto? Ya, bueno, los jugadores confirmados, nosotros ya estamos trabajando en este caso con Emiliano hace mucho tiempo ya hablando de jugadores, de sistemas de juego, de cómo queremos jugar, así que en ese tema hemos avanzado harto. La mayoría son, como decíamos, caras ya conocidas. La única cara nueva serían Kevin Rubio y el jugador extranjero, ¿no? Sí, bueno, todos ya saben que salió en las redes sociales también lo de Kevin, ¿cierto? Que sin duda también es un jugador joven con mucha proyección que se ha preocupado, ¿cierto? Y ha evolucionado y ha crecido bastante. Y obviamente el extranjero
que debemos tener y que esperamos, ¿cierto?, que esto sea la... Primero formar un buen grupo y después ¿cierto?, que los resultados lleguen solos. Ahora, mientras se mantenga toda esta situación de la pandemia, obviamente que todo se va a hacer en familia, porque se va a hacer sin público. Claro, sí, sin duda que va a ser raro, pero vuelvo a repetir, estamos ya hace mucho tiempo sin básquet, estamos todos ya un poco aburridos de eso, desde, es más, la Liga Nacional, la última, no se alcanzó a terminar, así que estamos, pues, lamentablemente se va a tener que jugar sin público, pero bueno, es el inicio y esperamos que pronto, ¿cierto?, pase esto para que ya volver a una normalidad. Por ahora, terminar el proceso con las series menores, con los chicos que están trabajando contigo. ¿Hay alguien más que está trabajando contigo en las series menores, Mauricio? Sí, durante todo este año, bueno, desde el año pasado ya que Sebastián Gesell estaba trabajando con la U9 y los U11, y este año como se fue todo de manera virtual, entre los dos hemos estado con el trabajo de la serie formativa, así que ya esperamos, ¿cierto?, en enero, como le digo, ya también contar con un preparador físico para comenzar ya de manera presencial. Y en este sentido está el apoyo, por cierto, del club, supongo, ¿no? ¿Cómo? En este sentido yo supongo que está también el apoyo del club con el trabajo de las series menores. Sí, sin duda que la directiva, ¿cierto?, de las series menores ha estado siempre con... en el apoyo importante, ¿cierto?, a nuestro trabajo, porque no ha sido fácil, porque esto de llevar los entrenamientos de una manera virtual, sin duda que en un comienzo lo más fácil capaz era, no, hasta que no haya fecha de trabajo o de liga, no hagamos nada. Ellos entendieron, ¿cierto?, que los niños debían seguir en formación, independiente de que exista o no exista competencia, porque al final esto es formación, como se dice. Entonces, también es parte de la formación que los chicos entiendan que en momentos difíciles hay que seguir, sobre todo preparándose, porque en algún momento van a volver a jugar y sin duda que el estar en competencia o en entrenamiento va a ser un bien para ellos. Y en lo personal para ti, yo supongo que debe ser también un agrado poder trabajar con Emiliano, que de una u otra manera fue también tu profesor mientras tú eras parte de las series menores. Sí, sin duda, creo que tuvimos varios años ahí con algunos que van a estar ahora jugando, hartos años, él como entrenador, nosotros como jugadores, después nos tocó jugar en contra igual, yo cuando jugaba y él también seguía entrenador acá, después volví, trabajé con él también en la serie formativa y ahora vamos a trabajar en el equipo adulto, así que... Sin duda que las ganas están, estamos hablando mucho, ¿cierto?, con el objetivo de hacer las cosas bien y poder, primero, ¿cierto?, que ayudar al club para que mejore en muchas situaciones y que en lo deportivo no, nos vaya bien también. Finalmente, Mauricio, ¿qué le dirías tú a los papás de los chicos que pertenecen a las series menores? Chicos que están a tu cargo en el aspecto formativo de las series menores de ANCUR. No, lo primero que sigan siempre apoyando a los chicos, creo que ha sido un año difícil para todos, pero que el apoyo de ellos es fundamental para que ellos puedan lograr sus sueños. No es fácil ser un niño que practica deporte, ¿cierto? En este caso básquet, desde los niños, desde que tienen 9 años o hasta que tienen 17 años. Nosotros en este tiempo también habíamos abierto en la categoría más chica, que habían niños de 6, de 7 años, entonces el apoyo sin duda que es muy, muy importante. Así que más que nada eso, que sigan apoyando, que esperamos, ¿cierto?, que ya el próximo año estar en una situación más normal para poder hacer distintas cosas. Nosotros en nuestra planificación se nos vio afectada y esperamos que el 2021 podamos ya... algunas estrategias que estamos buscando las podamos llevar a cabo, como es también queremos aumentar el número de jugadores, queremos que ir a las poblaciones, a los barrios, a buscar más niños, pero todo eso sin duda que depende
de las condiciones sanitarias que tengamos, así que esperamos que pronto podamos estar en una fase más avanzada para poder realizar esas pruebas también de jugadores para que se sumen al club. Mauricio, ha sido un agrado poder conversar contigo, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias también por la posibilidad de poder haber conversado con los chicos, que también fue una bonita experiencia el conocer un poco su ritmo de vida en el ámbito del deporte. Suerte en todo lo que viene, que todo el 2020 quede en el olvido por todos estos aspectos negativos y que lo positivo sea presencia el próximo año 2021. Así que muchas gracias también por compartir con nosotros. Sí, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, por también por la nota que le hicieron a los chicos, que al final ellos son los más importantes de esto, así que muy agradecido, siempre es lindo estar acá hablando de la actualidad y de lo que está pasando en el básquet que tanto nos apasiona acá en esta ciudad. Gracias, Mali. Mauricio Mali Maldonado, técnico de las series menores de ABA Ancud y ayudante técnico del equipo adulto de ABA Ancud que se prepara para la próxima temporada de la Liga Nacional, ha estado con nosotros contándonos un poco del trabajo de lo que ha sido este año 2020 con los chicos de las series menores. Le agradecemos a él y por supuesto también a ustedes que nos acompañan a través del Canal del Sur. A seguir cuidándose, la pandemia sigue vigente, no hay que dar tregua al cuidado y por cierto a respetar las normas sanitarias. Nos despedimos agradeciéndoles una vez más, si Dios quiere será hasta una próxima oportunidad. Servicio de vulcanización y cambio de aceite de los hermanos Waiken Enen. Una empresa familiar forjada en base al esfuerzo y la constancia, trabajando solo con productos de primera calidad. Aceite Shell, Móvil, Castrol, Chevron y Federal en todas sus variedades. Cambio de aceite y engrase para todo tipo de vehículos. Servicio de vulcanización rápida y segura. Gran variedad de filtros y lubricantes. Para rapidez y buen servicio, prefiera los hermanos Waiken Enen en su nuevo y moderno local de calle Ricardo Licadías, camino al agua potable, número 75 en Pudeto Bajo.